Hola. Traigo la tercera, el tercer envío. Bueno, aquí lo tenemos. Esto, como siempre, sigue siendo más lore de los Shelby, ¿vale? Aquí están las instrucciones, pero aquí sigue el lore. Y, en teoría, si vosotros os suscribís con esta zona de aquí, os llegarían, aparte, las tres láminas de los Shelby para enmarcar. Yo tengo que ir a preguntar a dónde las he comprado, porque en teoría estoy suscrito. Y ahora lo que importa. El fucking motor. Como siempre, lo abrimos por aquí. Mira, y este salió perfecto. Así que este es que está reventado. Fuera. Venga, abrimos. He dicho abrimos. Vale. Uy, cuidado, cuidado. Que no se quede ninguna pieza por aquí. Y tenemos esto. Esto es lo que se nos quedaría para el bloque del motor. Y que es lo que tenemos que construir hoy. Ahora, para montarlo, tenemos que fijarnos que esto tiene tanto la parte derecha como la parte izquierda. Si lo veis ahí, tenemos derecha de la R y izquierda de la L. Entonces, lo ponemos tal cual. Y en estas otras dos piezas, buscamos el que tenga la derecha, que se ve ahí dentro, en esta zona de aquí. ¿Veis? Ahí. La R y aquí igual, ahí dentro, la R. Y lo ponéis, pues estas dos zonas, estas dos piezas aquí y estas dos aquí. Ahora os lo muestro. Este no tiene más misterio. Estos dos, esas dos juntas que hay ahí, esta y esa, las metemos por ahí y por aquí. Es decir, quedaría algo, a ver si lo encajo, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Ahí, ¿veis? Quedaría así. Y ahora la siguiente, más de lo mismo. Lo metemos por aquí y por allí. Así. Quedaría ahí así. De esta manera. Con el cobra así. Bueno, pues esto ya estaría. Quedaría algo tal que así. Y lo único que nos falta es por la parte de atrás, girando esto, tenemos que conectar los tornillos que nos han traído. Y una vez dada la vuelta, lo único que tenemos que hacer es conectar los tornillos en estos de aquí. No os confundáis con los otros, porque con los otros es por donde pasaba la pieza negra. Por ahí y por ahí. Y una vez conectado, los tornillos quedarían de esta manera, ajustándolo. Y el bloque del motor ya estaría hecho. Pilla, tío, que te ibas a ir sin suscribirte, tío, por favor, que no te cuesta nada, venga, que te pilla, tío, que te pilla.